No te abro la boca. Soy Sebastián Leguizamón Ramírez. Tengo una familia, mi mamá, papá, mi hermano, mi abuela y de mi perra, su papá, un pitbull. Yo soy Jesús Adrián, soy el hermano de Sebas. Me acuerdo cuando era que me dijo mi mamá que iba a tener yo un hermanito. Nació Seba. Y después sí que crecía más, se volvió más gordo. Mi papá trabaja en camionero y mi mamá sigue acá en casa. Desde los 15 años ya manejé el camioncito. Este es 2019 que va a llegar. Creo que va a ser 10 años que estoy trabajando en camión grande de transporte. Con mi esposo tenemos 3 hijos. 2 que están con nosotros y uno un angelito. Sebastián, un amor. Cariñoso, es demasiado cariñoso. Estudia. Abuela, Adrián no sabe todavía su recitado o algunas cosas que tenía que poner. Él una vez nomás escuchó a su hermano que está diciendo, hace rato ya. Está diciendo, soy un industrial de madera, hago casas verdaderas después del trigo, así está ahí, me dijo. Ricas tortas, me dijo. Como si supiera todo el muy vale. Mi mundo. Sebastián, el menor, él nació, no lloró, al nacer no lloró, estaba todo moradito. En el hospital Calle, ahí le tuve a mi bebé, pero fue difícil. Faltaba una semana para cumplir 7 meses de embarazo, se me rompió la placenta. Mi marido en ese momento estaba viajando hacia Brasil, no se podía comunicar con él. Me decía mi doctor, el mejor incubadora por ahora es tu panza. Una semana me tuvo así el doctor. 11 días estamos ahí en terapia intensiva. Desde que nos dio de alta, ahí ya me dieron todito lo que tenía que hacer con mi niño, porque él nos explicó ya qué es lo que podía pasar con mi niño. Nos dio los estudios para hacer estudios neurológicos. Ahí sí le salió que él tiene una secuela. Entonces él constantemente iba creciendo. Ahí sí nosotros ya notábamos qué es lo que él le perjudicó. La parte motriz. Necesita mucha estimulación, ¿no? Fisioterapia, todo, ¿verdad? Luchamos desde chiquito. Nadie nos va a decir que no. Desde chiquito nosotros luchamos. No podíamos nosotros pagar fisio así en privado, nada. Entonces mi mamá se acercó en Teletón y les preguntó cómo es ver ahí para entrar. Entonces les dio un solicitud que tiene que completar. Y trajo mamá ese solicitud. Y 6 meses esperamos. Correr por ahí, por el pasillo, pero lo que no me gusta de mi tío Paco, me tira todo. Arriba la cabeza. Arriba se va. Bien derecho. Muy bien. Cuando él tenía 2 añitos, nosotros ya entramos en Teletón. Hace 4 años que estamos ahí. En la tele, lo que veía, ¿verdad? Pero nunca pensé que iba a necesitar de Teletón. Le ayuda mucho a Sebastián. Y después la gente le quiere embuceado en Teletón. Él cuando entró ahí, su bracito estaba cerrado, su dedito. ¡El
¡Dale, Seba! ¡Vos podés! Ahí está, mueve tu rodilla. Como un pececito. Él ahora gatea. 6 años gatea. Para mí ya es algo. Nosotros no podemos dejar Teletón porque Teletón lo que es el lugar donde nos gastamos, ¿verdad? Sebastián está bien, solo falta dar un paso, él es inteligente. Tírate, crece, aprieta la cola, Mi hermano mayor. Yo soy el menor, pero todavía no es el mayor. Yo pienso 2 años más y parar de viajar tanto, porque no les falta nada a ellos, ¿verdad? Pero poco estoy con ellos y cumpleaños de Adrián, de Sebastián, el día especial que yo no podía estar con ellos. Ella está grande ya. Y su mamá me envía cuando está jugando educación física, jugando handball en su silla de ruedas, empujándole a su compañerito, compañera. Igual él está ahí en el medio, todo le quiere. Por acá nomás, Jesús, mira. Jesús, un súper hermano, un súper hijo también. Cuando nació Seba, sentí que me vino un amigo. Él es el que más me acompaña. Él es el que todos los días juega conmigo. Algunas veces jugamos lo que él quiera, algunas veces lo que yo quiero. Yo una vez me imaginé viviendo junto con él. Le quiero mucho. A toda mi familia como a él. Adrián le quiere mucho a su hermano. Él es feliz, yo le veo un niño bien feliz, juega. Gracias a Dios, tenemos una familia para apoyarnos entre sí. Porque nosotros estamos para eso. Mira, ahí, ahí. A mí me gustaría que los chicos como Sebastián, que siga su tratamiento, que vea una mejoría. ¿Quién no va a querer para su hijo, para su felicidad? Es importante llevarles a los niños en su tratamiento porque para verle mejor, independiente también para nuestros niños, que yo, esa es mi meta para mi niño, que sea independiente. Camine o no camine, él tiene que tener su comodidad, su cosa. Yo creo que va a llegar la hora y el momento, y esa es mi esperanza.